La industria alimentaria consolida su éxito con cifras récord en 2015. Con 95.000 millones de euros en facturación, este sector se ha convertido en el primero de la industria española y en una potencia exportadora, tal y como ha destacado la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, en la clausura de la Asamblea de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas celebrada en IFEMA. El sector agroalimentario en su conjunto ha batido récords históricos de exportación, más de 44.000 millones de euros en 2015. Esto es casi un 30% más de lo que se exportaba en el año 2011, con un saldo comercial positivo de 10.000 millones de euros. De esta cifra, 25.422 millones de euros corresponden a la industria transformadora que se sitúa hoy como la sexta europea. El sector agroalimentario genera cerca de medio millón de empleos directos, el 21% de la industria manufacturera del país. Estos son algunos de los datos que ha manifestado el director general de la FIA, Mauricio García de Quevedo, durante la presentación del informe anual de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. Estamos viendo que los últimos siete años, que han sido muy, años muy difíciles para la economía española, nosotros el valor añadido bruto lo hemos aportado a la economía un 2% positivo, mientras que el total de economía ha caído un medio punto y la industria manufacturera ha caído casi tres puntos. Por lo tanto, nuestra aportación a la economía en el pasado ha sido muy positiva. Además, este sector es fundamental en el trinomio Alimentación, Gastronomía Turismo, que por su componente exportador genera Marca España, un modelo que se ha consolidado como motor económico del país, Teniendo por delante una trayectoria exitosa en la conquista de nuevos mercados.